Es un vídeo que yo espero. Espero que tenga el recorrido que se merece. No, a verlo no. Tía, tenéis que verlo ahí en YouTube. Tenéis que verlo y compartirlo, gente. En plan, mirad lo que dice este. Mirad lo que dice este loco. Que vale. Yo le dije a uno, compártelo y con tus amigos para que flipen con la... con... cuando vayan a flexear, se lo piensen dos veces, ¿no? Es que, a ver, creo que tiene todos los ingredientes para funcionar, ¿no? O sea, llama a entrar, lo que se cuenta es un punto de vista que yo creo que nadie, absolutamente nadie estaba dando. Y luego, aparte... ah, mirar, el baile. Vale, tengo una F muy grande por el baile. Pero lo tengo aquí preparado. Yo quería marcarme el baile, pero mirad lo que me he encontrado. Bueno, lo voy a actualizar, en directo. Intento ver servicio usado para compartir, reintentar. Nada, gente. No me deja ver. No sé si es que habéis compartido ahí la hostia y lo habéis reventado el contador. Pero bueno, en cualquier caso, mañana supongo que ya funcionará. O luego. Entonces hacemos lo siguiente. En realidad tenéis más tiempo. Si... gente, esa es la meta. Mira, estáis aquí 34. Se puede cumplir perfectamente. Compartir el vídeo 25 personas. Y si mañana... que esto ya se habrá actualizado seguro, gente. Mañana entro... y no sé por qué... mira, en esta canción Z Tangana me recuerda a Julio Iglesias, tío. No tengo por qué... me estás matando por dentro... me la he inventado. Sí, sabéis que me encanta bailar. Por eso he puesto una meta muy fácil. 25. Imagínate que hubiese dicho 50, 100. Carlos, pon precio al bailecito. Hombre, galán. ¿Con esta canción o qué? ¿Baile estilo Julio Iglesias? Nada, galán. Con compartir me conformo. Con compartir me conformo, fíjate. Yo camino flexing por la street. Mira, Android. Realmente no, pero siempre que voy en el Porsche pienso que la gente que me mira piensa que voy flexeando. Hoy está Glan. La compañía 128 tiene que salir. Pues... ¿le pasasteis el clip a Glan, gente? Seguro que no se lo habéis pasado. El de la otra vez. Le mandaron un saludo. Ay, bueno, gente. Habéis reventado el contador. Eso me congratula mucho. Papá. Vamos a comprobarlo con incógnito. Ojo, ojo... ojo, el semidios del SEO, ¿eh? Voy a por Romu Alfons. Vamos a meterle. Venga, gente, lo miramos aquí en directo. Como salga en incógnito... heavy, ¿eh? Venga, vale, Glan. Me voy a pensar la oferta. Y espero que te vayas y vuelvas porque va a salir la compañía solo por ti, ¿eh? Para que veas, los chicos. Vale, vamos a YouTube. No inicio sesión. Acepto. ¿Cuánto vale tu outfit?
Vaya, ¿eh? Vaya. No salimos. Si le da, si lo compartís a muerte y tiene visualizaciones, lo conseguimos posicionar. Pero todavía, claro, es que esto tiene muchísima competencia, gente. Esto está duro, entrar aquí. Nada. Todavía nada. Lo que pasa es que, claro, puede que alguno sí os salga antes, porque depende, la red neuronal de YouTube conoce los gustos y entonces pensará que eso, que te puede gustar mi contenido, que es lógico, ¿no? Porque conocerá otras cosas. Hombre, Álvaro, muchísimas gracias por ese segundo mes, por ese Prime. Ahora se llama Prime Gaming. Nada, nada, gente, con tranquilidad. Hombre, claro, ¿cuánto vale fabricar tu outfit? A lo mejor, a ver, ¿cuánto vale outfit? A lo mejor. Que no tendrá tanta competencia. Con algo que tenga menos competencia, puede que... Mira, aquí está. Mira, ¿en cuánto vale outfit? Ya sale. Bastante abajo, pero bueno, ahí sale, Venga, Pavoro, pues descansa. Estoy intentando empezar antes, pero veo que no lo suficiente para ti. Ahí está, A lo mejor por outfit. Outfit dinero. Que tendrá menos competencia también. Nada, Bueno, casi mejor la otra keyword, Mejor posición. Diseñador. Outfit diseñador. Ojo, el primero, Si pones outfit diseñador. Ahí estamos, Number one. Pues eso tiene búsquedas, Outfit diseñador tiene. A ver, outfit reacción. No, ahí está más duro, Hay muchas también. Pues tags. Mira, ¿cuánto cuesta? Seguro que salimos antes. Que tendrá menos competencia. Esto es el mercado, amigos. El mercado de los tags en YouTube. La competencia está en todos sitios. Pues no, Es que, a ver, está duro, Está duro salir tan arriba. Vi el nuevo 470Z. Pero no... Pero son las imágenes oficiales. Finalmente. ¿O no? Porque no lo tenía yo del todo claro, Jorge, que fuese el... Si he hecho reventa de zapatillas Hype. No, Aitor, no lo he hecho nunca. Tengo alguna, he tenido, pero la verdad nunca... Dos monitores. Es el prototipo. A ver, ostras, no llegará al mercado europeo encima. Buf. Oye, pero a ver, aquí habrá más fotos, ¿no? Solo una foto, ¿no? Yo leí sobre esto hace tiempo. Me dio mucha pena.
Lo que ocurre es que con las ventas del 470Z han sido muy bajas. Lo enseño. Pero es que no se ve nada. Yo, de hecho, voy a poner otra cosa, Potino, que aquí no se ve bien. Mira. Tiene una clara reminiscencia al Datsun, al 240Z, que es de donde salen todos, ¿sabes? O sea, es el deportivo clásico. Pero hay renders más chulos, tío. Este a mí me gusta más. Es bonito, es un coche bonito. Igual que el Datsun en su momento era la hostia. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? El problema es el segmento, gente. El problema es que ¿quién se compra esto? Y fíjate que el 400, perdón, que el 370Z a mí me parece que tiene un precio súper, súper asequible. O sea, no asequible, pero súper razonable para el coche que te estás llevando. Pero ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre, gente, es que no hay gente comprando esos coches. O sea, daros cuenta que la mayoría de la gente que tiene así un poco de dinero y tal, al final acaban cayendo en la comodidad de lo que es un SUV, ¿sabes? O sea, por cada un 370Z que vende Nissan, vende, no sé, ¿cuántos Qashqai? 3.000, ¿sabes? Entonces, también tienes por ahí Porsche Macan, para alguien que tenga más parné, que lo que quiera es vacilar y tener ahí su coche grandote, de lujo, guapo, tal. Entonces, ¿qué mercado queda? Pues los flipaillos, ¿no? Como nosotros, que nos gusta los coches deportivos, pero realmente a la gente que le gustan los coches deportivos, o sea, si tú sacas aquella parte que había de imagen, de tengo este coche porque quiero ir en un coche caro, el deportivo, no hay tanta gente que le guste los deportivos. Y la prueba de ello es que los SUVs se están comiendo ese mercado. Pero comiendo absolutamente. Y eso, bueno, pues es una putada para los que nos gustan los coches deportivos, porque vas viendo cómo poco a poco en todos los segmentos se va reduciendo la presencia de los coches deportivos. Y uno al que le toca de lleno es, por ejemplo, el segmento de Nissan 370Z. Porque sí tienes a gente, pero que no tiene. O sea, por ejemplo, el Subaru, el BRZ, o el Toyota, el GT86, es el mismo coche, ¿vale? Tiene su público. ¿Por qué? Porque al final es un coche que está más en torno a los 20.000, tal, bueno, más asequible. BMW, Serie 1, pues bueno, sí, los chavales al final, también el presupuesto con el que cuentan es limitado. Killer, es que a mí los SUV no me gustan. Y de hecho, en concreto, el X6 me parece. O sea, yo no es un coche que no lo entiendo. Yo, si tuviese un SUV, no le pondría una carrocería deportiva. O sea, preferiría que sea grande para tener todo el espacio posible. El Caimán no es incómodo para ir al Carrefour. Pues te diré una cosa, dentro de lo incómodo que podría ser, no es nada incómodo, es bastante cómodo. Los dos maleteros suman un maletero bastante grande comparado con, por ejemplo, el Abarth. La suspensión que tiene el PASM de Porsche es muy adaptativa. No. Vamos. Yo noto todas las sensaciones que me gustaría notar en un coche deportivo, y alguien, pues como es Andrea, que lo que más valora es que sea cómodo, no que sea deportivo, le parece cómodo. O sea, que piensa que el Caimán, los 911, son coches que están muy muy equilibrados para uso de día a día. ¿Por qué? Porque ellos lo saben, la mayoría de la gente no lo quiere para correr, para ser un flipado de las carreras, de los coches deportivos. La mayoría de la gente lo quiere por imagen, por estatus,
y porque, bueno, le apetece darle un zapatazo de vez en cuando y sentir que eso, pues, tira. Pero, ¿qué? ¿Un cincuentón que se compra un 911 para ir a la oficina? ¿Qué conducción deportiva hace ese tío? Porque yo al final el coche lo tengo en el garaje, cuando lo saco es para darle, ¿sabes? Pero alguien que lo tiene para, como decía Aitor, ¿no?, para ir al Carrefour, pues al final valora mucho eso. Yo, bueno, respeto a la gente que le gusta los SUV, igual que ellos tienen que respetar que a mí, que yo los odie y y no me gusten. Pues ahora mismo no sé con cuál anda. Creo que tiene un Mercedes, un CL, un CL500, un CL600 blanco. Tenía un Panamera, pero lo vendió. Ah, y un Smart. Tiene un Smart. El que más utiliza es un Smart. Sí, al final también yo creo que cuando tienes así tanta pasta y tal, te la sopla un poco, ¿eh? Hombre, es que ese McLaren, como para no ser conocido, Osamus. Hombre, claro. Juanfran Calero, ¿no? Siempre digo mal. Es Juanfran, ¿verdad? Juanfran a mí me... O sea, Juanfran es una persona con la que espiritualmente me identifico, ¿sabes? Vosotros cuando veis los vídeos de Juanfran, veis, notáis que es un tío que siente auténtica pasión por los coches. Pues yo soy como él. Diferente, pero como él. Y comunica muy bien y sabe muchísimo de coches. Es alguien que se pega todo el día. Y además trabaja de eso. Entonces lo que le permite acumular todavía más conocimiento. Buenas noches, Kulkamio. Carlos, dale a los Sofit, va. ¿Queréis ya que hoy hagamos otro, ¿no? Oye, estoy aquí pelándome con el copyright, ¿eh? Vamos a vigilar esto. Está muerto vivo. ¿Cuánto vale tu outfit versión Cayetano? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el cuánto vale tu outfit versión Cayetano? O sea, decís que no so, que claro, habría que entrevistar a la gente, ¿no? A nosotros por desgracia nos sale más caro, Mikel, y tenemos menos margen, pero bueno, es siempre es así cuando estás empezando. Pero bueno, ese vídeo y los subsiguientes le van a venir muy bien al típico listo que dice, ¿por qué cobras a 30 y pico pavos la camiseta si a ti te cuesta 8? ¿Sabes? Bueno, pues porque efectivamente, porque habrá que pagar, ¿no?, a la gente que le dedica tanto tiempo a hacer esas cosas, a que todo esté bien montado y hecho, ¿no? O le pagan. A no ser que tengamos así estilo salario mínimo forfas vital. ¿Cuánto vale la casa del Coletas de fabricación? Pues mira, ahí a lo mejor, no sé si está por aquí Julio. Julio sabría decirte, seguro.
que sabe de materiales y de cómo se construye, o algún arquitecto que haya por aquí. Uno con cinco. Ojalá me costase 1,5. Más o menos lo que te he dicho. Sí. Piensa que si, todos vosotros podéis hacer una métrica que es extensible a cualquier producto de Racks. Cualquier producto de Racks, lo mínimo que tiene que estar dando es un 2,5. En algún caso muy excepcional podríamos bajar a un 2 o algo así. Pero menos de eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿esto qué quiere decir? Entre un 2,5 y un 3 es lo razonable. Siempre se intenta tirar a un 3. Y hay algunos productos que por suerte pueden dar más margen. Entonces, claro. Pues una cosa que cuesta, una cosa que se vende en 30 euros, lo que te está costando tiene que ser 10 euros. No, no, por ciento de beneficio, ¿qué dices, loco? Un 2,5, vamos, eso sería una ruina, ¿no? O sea, entonces de una zapatilla que vendo en 100 euros gano 2,5 euros. Imposible. Imposible construir una empresa con ese margen. A no ser que seas un distribuidor en plan... Por ejemplo, las cadenas de alimentación tienen unos márgenes muy recortados, ¿vale? 1x3, efectivamente. Buenas, Raimi, ¿cómo estamos? El doble que te costó, no. 3 veces más. De lo que cuesta fabricar. Pero eso es el margen bruto. No el margen neto. Claro, el margen bruto es lo que tú... Vamos a ver. No, no sé qué hacer, ¿eh? Yo, igual ya podríamos aprovechar y contar aquí qué es la diferencia entre el margen bruto y el margen neto. Porque el margen bruto es lo que tú cobras, ¿no? Si a ti... O sea, ¿qué costes tienes, no? ¿Cuánto vale la materia prima? 10 euros, ¿vale? Efectivamente, no estoy contando el IVA. Claro, 30 euros, súmale el 21% a esos 30 euros. Es muy sencillo la diferencia entre margen bruto y margen neto. Lo que pasa es que la gente nunca quiere acordarse de él. Tú, por un lado, hombre. Sí, señor. Muchas gracias, Kulcambio. Dark Boss, por algún motivo en concreto. Es que me suena Dark Boss de algo. Pensaba que se había suscrito él. Aquí la diferencia está entre lo que tú le cobras al cliente es el bruto, ¿vale? Es el total. Luego hay que quitar impuestos. La calidad de la tela de las camisetas es muy buena. Sí, claro. Nosotros, mirad, yo siempre que voy a un proveedor, hay con otros clientes o otros proyectos que no, ojo. Pero siempre que voy a un proveedor, lo que le digo es, para este proyecto, lo más premium que tengas, ¿vale? A mí, yo ya si tengo que empujar el margen un poco más alto y tal, eso, aquí no estamos haciendo, no estamos peleando por 20 o 15 euros. Entonces, eso es lo mínimo. Y eso además va a mejorar. O sea, la siguiente tanda ya va a ser la hostia. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer desde cero nosotros. Como lo oís, patronadas por nosotros. Pero claro, ese tipo de cosas las tiene que soportar el margen. ¿O qué pasa? O quien patrona, quien fabrica, quien cose los ribetes, quien tal, que no cobra o qué. ¿Sabes? Entonces, bueno, a lo que iba. Margen bruto versus margen neto. Tú lo que haces, por un lado, es recaudar a GoPro, don Carlos, GoPro. Pero las he exportado mal, ¿verdad? Se ven mal, ¿verdad, gente? Es que no sé qué he hecho que no se ve de calidad bien. Y mira que la GoPro graba en 4K. Pero todavía, mira, la tengo aquí. Todavía estoy aprendiendo, gente. Le he comprado además el Media Kit para hacerme ahí las buenas stories.
Alguien que tenga GoPro y me dé un poco de luz ahí en ese aspecto. Creo que hay una manera, he visto que hay unos tutoriales y tal para subirlas mejor, pero me tengo que poner a ello. Si es que me ha llegado el kit para terminar de montar. Mirad, también me ha llegado el Cam Link. ¿Sabéis qué significa esto? Esto significa que voy a poder utilizar la GoPro de webcam. Así que también vamos a subir calidad aquí. Y a ver, Twitch, hola, hola. Si me estás escuchando, dame el partner, anda. Que te caen muchos euros todos los meses gracias a este canal. Dale un mimo a mis queridos inversores, mis queridos capitalistas, mis queridos becarios. Dales un mimo porque así puedo transmitir a 4K y Kulcamio lo puede ver en su pantalla gigantesca. De capitalista opresor, y quien no la tenga pues puede seleccionar la calidad, pero es que si no os jodo a los que tenéis poca calidad. Becarios Chuche Pedrerol, Bezos, danos el partner. Efectivamente, ese va a ser nuestro grito de guerra ahora, inversor. Igual que el de Viva Rax Mafia, hashtag Bezos, danos el partner. Sí, señor. Bueno, venga, que me lío, gente. Y no termino de explicar. Margen bruto. Margen bruto es lo que tú le cobras al cliente, ¿vale? O sea, ¿tú cuánto pones en la tienda? 38,90, eso es el margen bruto, descontando el coste de la materia prima. Ese es el margen bruto. Pero ¿qué ocurre? Que es muy pretencioso pensar que solamente los únicos gastos que tienes son el cacho de tela y la tinta. No, no es así. Y el transporte. Y el transporte de las personas que se involucran en ese proceso, y los sueldos de esas personas, y los equipos en los que hay que invertir para hacer esas cosas. Y bueno, y ya por último, pues no sé, si le quieren dar algo al diseñador, al que las diseña, pues, y si no, aunque sea, yo que sé, descontar, ¿no? El platito de arroz, 1 euro. De los cubitos estos que se meten en el microondas, ¿no? Pues ahí ya estás perdiendo 1 euro para que coma el las diseña. Porque al final nosotros los socios no nos llevamos nada, entre comillas, ¿no? Porque no hay un sueldo. Pero la demás gente sí cobra un sueldo. Pagar los programas. Pagar el Adobe Creative Cloud, por ejemplo. Esa es una herramienta. O sea, ahí es donde ya vas restando. Y luego está el margen bruto. Perdón, el neto. Ese es el margen neto. El margen neto es el de después de descontar todas esas cosas, ¿qué beneficio te queda, no? Esto se entiende muy bien, por ejemplo, con empresas grandes tipo Nike, Adidas. Claro, Nike, Adidas, ¿cuánto te cobran por una zapatilla? ¡Puf! Te cobran 160 euros y a ellos sí que les cuesta nada. O sea, les cuestan las zapatillas nada. En torno a los 10 dólares de media. Claro, tú dirás, joder, o sea, de 10 dólares a 160 que me cobran son 150 de margen bruto. Ya, amigo, pero empieza a descontar lo que paga Nike a sus diseñadores, que a esos los paga y los paga bien pagados. Lo que paga a los de marketing, lo que paga en los edificios, lo que paga en las tiendas, lo que paga a los que trabajan en las tiendas, lo que paga en en transportar todo eso, costes asociados. O sea, pues por ejemplo, a veces el de producción se tiene que coger un viaje a China y ir para allá porque ha habido una aliada con la producción. ¿Eso de dónde sale? Del margen bruto, amigos. Todo eso o lo soporta el margen bruto
O no hay negocio. Ya entendéis por qué el miedo de Carlos. Gente, no. Hay que meterle un buen margen. No porque seamos capitalistas que queremos ganar un montón de dinero, que también. Sino porque, ¿qué empieza a ocurrirle al emprendedor? Que me los he encontrado muchos. De, pues yo lo que voy a hacer es vender las camisetas a 15 euros. Y me da igual, solo gano 3 euros. Pero voy a tener muchísimo mercado porque son más baratas. ¿Sabéis qué le ocurre a ese? Y a ver, la intención es buena. Yo no... Alguien que está empezando y tal, pues no... Sé que lo hace porque no es consciente. Pero ¿qué le ocurre a ese? ¿Qué le ocurre a ese cuando tiene que empezar a pagar al diseñador? Cuando tiene que empezar a pagar al que envía las cajas. Cuando tiene que empezar a pagar el Adobe Creative Cloud, que ya no lo tiene pirata o se lo pagan sus padres. ¿Qué le empieza a pasar a ese? Cuando tiene que comer él mismo. Porque algún día tendrá que comer, ¿no? Ese margen no soporta la estructura de costes que necesita para seguir creciendo. Entonces llega un punto que es lo que yo llamo el emprendedor exhausto, ¿no? Que ya llega un punto que dice, joder, pero tío, si es que estoy ganando 700 euros y trabajo, vamos, hasta la 14 horas todos los días. Tío, yo antes, cuando trabajaba ahí en el McDonald's, trabajaba 8 y ganaba 1000. Aquí hay algo que falla, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar aquí trabajando yo 14 horas y ganando 700? Pues eso normalmente es derivado de un error calculando los costes. Y bueno, también muchas veces también lo que se conoce como muerte por éxito, ¿no? O sea, de repente te va bien, empiezas a vender, pero te das cuenta de que no... De que no quieres vender más. No, no quiero vender más camisetas a 14 euros porque implica que voy a tener que estar no solo hasta las 12 de la noche, sino hasta las 4 de la mañana cerrando cajas para que eso apenas represente 120 euros más en mi ingreso. Porque claro, de 2 euros o 3 euros en 3 euros... Y encima ya te han dicho tus padres que, oye, que ya estás ganando dinero, majete, que te pagues tú el Adobe Creative Cloud. Pum, 60 que se te van. Bueno, trato de contarlo así de una manera como más desenfadada porque en realidad es una cosa que es jodida, ¿no? Y a quien le ha pasado lo pasa mal. O sea, yo conozco a mucha gente que... Yo el primero, ¿eh? Yo me acuerdo que os lo conté. Con el primer negocio que tuve, con el de las bicicletas, me pasó exactamente eso. Mi margen por bicicleta eran... eran entre 40 y 50 euros. Claro, ¿qué puto sentido tiene que tú tengas que invertir 200 euros más... no sé cuántas horas de trabajo en algo a lo que luego le sacas 50 euros? No tiene ningún sentido. Tú normalmente lo que tienes que hacer es invertir 50 euros y tratar de obtener 200, ¿sabes? Porque si no, claro, el estás colocando el capital en un negocio que no tiene un margen muy bueno, ¿sabes? Hace mucho tiempo vendía bicicletas Fixie. Visitamos mi web y todo, y el Big Cartel, que todavía sigue por ahí. Crime Bikes. Ah, mira. Ahí estamos. Has estado ágil, Cristian. Efectivamente, para tener un por tres o más. Si no, es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Construir algo que... que funcione a largo plazo. Era distribución. No, hombre, ¿cómo las voy a fabricar yo? Fabricar un... una bicicleta es muy complejo. Yo lo que hacía básicamente era personalizaba los cuadros. Compraba las bicicletas, tenía un plotter de corte con ese con el que hacía camisetas hace mucho tiempo. Y lo reutilicé para cortar vinilo del que se pega en los coches
¿vale? Y lo que hacía era personalizaba los cuadros. Cogía bicis blancas y les cambiaba los colores y hacía pues diferentes modelos. Y nada, ahí vendí unas cuantas. Pero ¿qué ocurrió? Que llegó un punto que no tenía sentido, ¿sabes? Me acuerdo que me pidieron varias. Bicicletas. Y entonces yo me junté con que tenía que invertir 800 euros para ganar 200. Entonces, como que mi mente ahí dijo: aquí hay mucho riesgo. Imagínate que una de esas luego no se vende o hay algún problema. O imaginar, por ejemplo, que luego ocurría cualquier cosa con la bicicleta y me venían a reclamar algo o la querían devolver. Ya eran pérdidas eso, porque ya una bicicleta usada no la podía vender con ese margen, ¿sabes? Sin embargo, en una marca, pues por ejemplo, mira, Sergio, una de las... normalmente tenemos pocas devoluciones porque la fabricación es pequeña, es muy artesanal y lo revisamos todo. Pero es verdad que había una zapatilla que de Sergio, un chico que se llamaba Sergio, que tenía una cosa en la parte trasera que estaba mal. Bueno, pues... joder, se le cambia, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el margen te permite que incluso cambiándole la zapatilla a una incidencia no pierdas. Y luego sumadle a eso que en un sector como es el de la moda y en concreto las zapatillas, están las tallas. ¿Esto qué quiere decir? Que tú a lo mejor fabricas, no es nuestro caso, con los drops, pero esto nos va a empezar a pasar con la colección. Entonces, claro, tú fabricas pensando más o menos lo que vas a vender, ¿no? Tienes datos normalmente, pero hay veces que de repente parece que, no sé, os aliáis los que tenéis el número 45 y agotáis el stock en 2 minutos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que calcular el margen para que te soporte que ya das por hecho que no vas a vender todas. ¿Sabes? Que va a haber tallas que se te van a quedar colgadas y otras que se te van a agotar y que teóricamente podías vender más y no lo vas a ingresar porque has roto stock. Entonces, todo eso, ¿qué lo soporta, gente? El margen. Es que no hay otra. O sea, tú, por lo menos, si tienes un buen margen, dices, oye, cuando llevo ya vendida la mitad de la colección, ya tengo cierto beneficio y, por supuesto, he cubierto toda la producción. Si tú tienes que imaginar que alguien viene, ¿no? El típico listillo, pues yo las voy a vender a 2 veces menos de los que cuestan las de Racks Mafia. Vale, fantástico. Tira, ¿qué le ocurre? De repente tiene rotura de stock en no sé qué par. Y no vende todas las que tenía que vender. Y de otras le sobran la mitad. Pues como el margen no es por encima de un 50%, su margen se ha quedado en pérdidas. Todo el trabajo que ha invertido no ha servido para nada porque está en pérdidas. Sin embargo, vendiendo eso con el margen correcto, vendiendo la mitad, ya habría sufragado los costes de producción y tendría algo de beneficio. Bueno, claro, eso por descontado, Aitor. Nike tiene modelos predictivos muchísimo más acertados de los que el común de los mortales pues podamos tener, que básicamente se reduce a un Excel en el que se imputan los... en el que se imputan los datos de ventas anteriores. Pues a ver, Glan, si para a mí hacerme bailar es muy fácil. Montamos un tren del hype y bailamos. Pero tú qué quieres, a ver, explícame cuál es tu propuesta. ¿Qué quieres exactamente? Y por cierto, ¿por qué vas y vuelves, tío? Me da mal rollo eso. ¿Qué has ido a hacer? Nada bueno. Eso es, Cristian. El mismo baile que antes, el de Julio Iglesias. Ay,
Efectivamente, Mikel, es una putada, pero hacer un modelo de venta innovador pues tiene sus problemáticas que hay que ir sufragando. Y eso a veces puede ser un auténtico problema, ¿eh? ¿Cómo sabes cuál es el margen correcto? Hay una fórmula muy sencilla. Que le ganes como mínimo un por dos o un por tres. Hay vodka. Ah, que está. Ah, estáis ahí. Estáis de lío. Qué cabrones. Yo estoy aquí con mi. Con. Mira. Con. Es rojo. Mirad. Mira, Glan. Con mi vodka con zumo de sandía. No, mentira. Es Monster Fruit Punch. No, Pacific Punch.